Buenos días. ¿Qué? ¿Vamos a empezar? Venga, va, vamos a colocarnos. Pies, anchura de caderas. ¿Vale? Pero ni la arreo, ¿no? Como tú quieras. No, en fila ya. No. Sí, venga. Sí, esto ya paro. Vamos a poner los pies en anchura de caderas. Vamos a colocar la mano izquierda en el ombligo, la mano derecha sobre el dorso y vamos a cerrar unos instantes los ojos. Vamos a centrarnos en la respiración. Vamos a tomar conciencia de nuestra respiración. Vamos a sosegarla un poquito, vamos a bajar ritmo y vamos a observar cómo nos encontramos por dentro. ¿De acuerdo? Y hoy vamos a hacer práctica de Tai Chi y de Qigong, ¿de acuerdo? Así que vamos a bajar un poquito revoluciones. Para quien no lo sepa y para quien lo vea en un futuro, estamos haciendo la clase desde Alcocebre para las alumnas de Alcocebre. Castellón. Bajamos la intensidad de respiración. Y obsérvate por tu interior, obsérvate cómo te sientes, qué sensaciones tienes e intenta que tu mente esté centrada en tu respiración. Intenta llevar el peso equilibrado entre los pies, en toda la planta de tus pies. Rodillas, empieza ya a flexionarlas un poquito. Y la cadera la vamos a colocar en anteversión, la vamos a bascular un poquito hacia adelante. La cabeza la vamos a inclinar ligeramente, la lengua la vamos a colocar en el paladar superior. Vamos a hacer una inspiración muy profunda, retenemos el aire y al exhalar vamos a soltar las manos, vamos a abrir los ojos, vamos a hacer una ligera retroversión con la cadera y los hombros, vamos a empezar a hacer un movimiento hacia atrás y la columna, la vamos a empezar a hacer un ligero movimiento de ondulación. Llevamos los hombros bien hacia atrás para abrir pecho, llevamos los hombros hacia adelante, redondeamos espalda. Y vamos a colocar las manos en la cadera. Las colocamos sobre la cresta de la cadera y vamos a movilizar con círculos la cadera. Empezamos con círculos pequeños, muy pequeños, para empezar a activar las vértebras lumbares. Y poco a poco vamos a ir empezando a hacer el círculo un poco mayor. Ese círculo va aumentando. Y cuando llegamos a la parte posterior, nos detenemos y cambiamos sentido de giro. Empezamos a hacer los círculos cada vez más pequeños,
hasta regresar solo a pequeño círculo con cadera y empezando a movilizar las lumbares. Nos vamos a detener y vamos a movilizar la cadera lateralmente. Nos vamos a detener y empezamos con una retroversión cadera hacia atrás, anteversión. Inspira cadera hacia atrás, exhala. Ahora, al inspirar, codos, hombros hacia atrás, barbilla hacia techo. Al exhalar, redondeamos espalda, codos, hombros hacia adelante, la barbilla la llevamos hacia el esternón. Inspira, atrás, movilizando toda la columna. Exhala, redondea espalda. Inspira, exhala. Inspiramos, exhala. Soltamos brazos, movemos un poquito y empezamos a trabajar un poquito columna, canal central de energía, y empezamos con los brazos completamente relajados. Empezamos a hacer torsión de columna derecha e izquierda, los brazos bien relajados, y empezamos a dar pequeños golpes en la zona debajo del ombligo y en el sacro. Incrementando la intensidad del movimiento y de los pequeños golpes en cintura. Y ahora, cuando giramos hacia la izquierda o hacia la derecha, levantamos la punta del pie correspondiente. Un lado, el otro. Y vamos a flexionar rodilla cuando estemos hacia el lado correspondiente. Aunque no lo parezca, están todas en silencio, pero hay 9, no, pero somos 3 y 3, 6, 7, 8. Somos 8 aquí detrás de la pantalla, aunque no lo veáis. Detenemos piernas, brazos. Solo golpes. Muy bien. Vamos a seguir con el trabajo de columna. Me pongo de perfil para que lo veáis. Vamos a entrelazar, cuando yo os diré las manos, vamos a subir. Al exhalar, vamos a echar la espalda hacia atrás. Subiremos hacia arriba, colocando las manos bien verticales encima de la cabeza, y bajaremos haciendo un círculo. ¿De acuerdo? Entrelazamos. Flexiona rodillas. Inspira, exhala, empuja con las manos hacia adelante, redondea espalda, cabeza entre tus brazos. Arriba, inspira, empuja con las piernas, empuja con las manos hacia el techo. Exhala, relaja. Entrelaza, columna recta. Inspira, exhala, redondea espalda hacia atrás. Arriba, inspira. Hacia atrás brazos, empuja piernas, exhala. Repetimos, inspira, exhala, inspira, exhala. Movemos brazos de nuevo, muy bien. Y empezamos con el hombro izquierdo, hacer rotaciones hacia atrás. Ahora con el brazo vamos a subir hacia arriba, giramos la columna, miramos hacia atrás y exhalamos bajando. Sube, inspira, exhala, inspira, exhala, inspira, exhala, inspira, exhala. Cambiamos de hombro, hacemos rotación hacia atrás. Y ahora con el brazo hacia arriba, inspira y bajamos exhalando.
Arriba, inspira. Exhala. Arriba, inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Arriba, inspira. Exhala. Estos hombros con rotación hacia atrás. Y nos detenemos. Venga, sube, baja un hombro que quieras, arriba, abajo. Al subir, inspira, ¿vale? La cabeza, la columna recta, lo único que se moviliza es clavícula. Subes hombro y exhalas. Inspira, exhala. Inspira, cerca oreja, aleja exhalando. Inspira, exhala. Inspira, exhala. Inspira, exhala. Cambiamos de brazo. Hombro, arriba, abajo. Inspira, exhala. Inspira, exhala. Inspira. 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 Vale, los dos a la vez. Venga, arriba, sube, inspira. Aleja, exhalando. Arriba, inspira. Aleja. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Ahora vamos a inspirar, vamos a retener el aire, vamos a inspirando, vamos a llenar abdomen, caja torácica y clavícula y exhalaremos de golpe. Inspiramos, abdomen, caja torácica, clavícula. Suelta. Inspira. Suelta. Inspira. Suelta. Suave. Cervicales hacia la izquierda. Inspira. Exhala. Inspira con suavidad, despacito cervicales, exhala. Inspiramos. Exhala. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Cabeza en el centro, barbilla hacia el hombro izquierdo. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Una más. Inspiramos. Exhalamos. Cabeza en el centro. Inspira. Bajamos cabeza. La barbilla hacia el esternón. Inspiramos. Y al exhalar subimos la barbilla hacia arriba. Baja inspirando. Exhala. Inspira. Exhala. Inspiramos. Exhalamos. Colocamos la cabeza en el centro. Bajamos postura. Flexionamos rodillas. Basculamos la cadera. Dibujamos un círculo con las manos a la altura del tantien, del ombligo. Dibujas el círculo. Fíjate que con los brazos haces otro círculo y empezamos a inspirar. Altura de hombros, giramos las manos y al exhalar bajamos. Círculo con los pulmones vacíos. Inspira, vamos a quietar, vamos a tranquilizar, a bajar revoluciones de la mente. Exhala. Puedes aplicar o bien los dedos en boca de tigre o en boca de dragón, dependiendo de la colocación. Normalmente, cuando se realiza el aquietar el espíritu, hay que colocar el dedo corazón un poquito más hacia el interior, porque es una energía, estamos bajando la energía, estamos controlando. En cambio, con la boca de tigre sería para movilizar la energía. Inspira. Exhala. Sin aire, recoge. Inspira. Exhala. Llevamos las manos hacia adelante. Inspira. Al exhalar,
lleva las manos hacia el ombligo, lleva las manos hacia los riñones y entrelaza los dedos de las manos. Vamos a dejar dedos índices estirados, el resto en la altura del sacro. Fíjate, colocamos las manos en el sacro, en la posición en que nos encontramos, codos, hombros hacia atrás, empuja con las piernas, baja las manos hacia abajo, todo lo que puedas, hombros hacia atrás, caja torácica abierta, y llevamos la barbilla hacia el esternón, trabajando de una manera consciente. Empujamos con las piernas, toda la energía yin de la tierra la estamos movilizando hacia el tantien, medio, hacia el ombligo. Inspira profundo, abre pecho con cada inspiración. Inspira. Inspira. Tres. Y ahora vamos a canalizar la energía yang, la del universo, y para ello, al inspirar, elevamos la barbilla, subimos la barbilla hacia el techo, inclinamos cuerpo hacia atrás, arqueándolo, llevando el pecho, hombros hacia atrás, separamos las manos del sacro, inspira, inspira. Tres. Siente toda la energía yang. Y en la próxima exhalación recuperamos verticalidad, mirando hacia el frente, soltamos manos, llevamos las manos hacia adelante, inspira, lleva manos hacia tantien, hacia ombligo, y bajamos para dibujar otro círculo, inspira, exhala. Vamos a generar espacios por el lado izquierdo, por el lado yin, mano izquierda. Empezamos llevando la mano apartando y llevamos la mano hacia el lado izquierdo. Inspira. Exhala. Ahora, lo perfecto sería colocar los dedos en boca de tigre. Estamos movilizando energía, toda la energía yin, toda la energía del lado izquierdo, estamos movilizándola. Inspira. Inspira, aparta, genera espacio, abre espacios. Inspira. Lo vamos a hacer una vez más, coloca la mano hacia tu lado izquierdo y inspira. Exhalamos. Mano derecha, lo mismo, hacia la izquierda, regresa, inspira, genera espacios, moviliza la energía yang, la energía del lado derecho, dedos en boca de tigre, inspira, el tronco hay que movilizarlo. Giramos el tronco hacia la izquierda para ayudar el paso de la mano. Giramos el tronco hacia el centro para llevar la mano hacia la derecha. Inspira. Inspira. Una más.
Inspira. Exhala. Ahora hay que proyectar la energía. Por lo tanto, vamos a girar el tronco hacia la derecha. Llevamos la mano hacia atrás. Subimos la mano hasta la altura de la oreja. Y proyectamos hacia el frente. Baja la mano. Inspira. Exhala. Inspira. Toda la energía que tienes acumulada, proyéctala hacia afuera. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Una más. Inspira. Gira tronco. Empuja. Bajamos las manos. Y ahora hay que hacer lo mismo con el brazo izquierdo. Llevamos la mano izquierda hacia atrás porque hay que movilizar la energía del lado izquierdo. Exhala. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Inspira. Exhala. Una más. Inspira. Exhala. Bajamos. Ahora vamos a unir los dos movimientos. Generar espacio para proyectar. Vamos a empezar con la mano derecha. Con la mano derecha vamos a apartar, generando espacio. Y con la izquierda vamos a empujar. Proyecta. Con la mano izquierda apartamos. Con la mano derecha, proyectamos. Inspira, genera espacio, proyecta. Inspira, genera espacio, exhala, proyecta. Vamos a ir encadenando sin parar. Inspira, exhala, inspira, exhala. Inspira, exhala, inspira, exhala, una más, inspira, exhala, dejamos la mano izquierda adelante, llevamos la mano derecha, generamos un círculo, vaciamos aire, inspira manos hacia los hombros, y exhalamos. Y colocamos las manos paralelas al suelo. Rodillas flexionadas, columna estirada y recta. Vamos a empujar con las piernas. Al tiempo que empujamos con las piernas, vamos a subir las manos. Vamos a sostener el cielo. Nos quedamos arriba, reteniendo el aire. Generando un círculo con tus manos, con tus brazos, y al exhalar recuperas verticalidad y bajamos. Sube inspirando, baja exhalando. Arriba y inspira. Exhala. Arriba, inspira. Arriba. Exhalamos. Dejamos los brazos a los lados del cuerpo, cierra ojos, quédate en la postura del Wuxi. Intenta solo sentir, percibir la energía que hemos movilizado
la mente siempre atenta y observando y ahora centrada en la energía que hemos movilizado. Wu, espacio, se puede traducir como vacío. Shi, energía, sería energía del vacío o vacío con energía. Abrimos los ojos, dibuja círculo. Subimos inspirando. Bajamos exhalando. Cruzamos las manos a la altura del cuello. La mano derecha cierra y con la mano izquierda tensamos el arco, como si tuviéramos un arco y una flecha. Desplazamos el codo derecho hacia atrás, flexiona rodillas, baja postura. Miramos la mano izquierda. Inspira. Inspira. Y en la próxima exhalación llevas tu mano izquierda por delante, colocas la mano derecha por dentro, cierras mano derecha, tensa el arco hacia la derecha. Inspira, mira tu mano derecha. Inspira. Ahora, en la próxima exhalación, mano derecha la llevas por delante, mano izquierda por dentro. Cruza las manos, cierra mano derecha, mano izquierda hacia la izquierda y tensa el arco, tensalo, estira, 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 estira. En la próxima exhalación relajamos músculos, relajamos tendones, mano izquierda por delante, mano derecha por dentro, cierras mano izquierda, estira hacia la derecha, estira, estira. Y en la próxima exhalación, como si abrazaras un árbol, genera el vacío de nuevo. Inspira manos hacia tus hombros, eleva cuerpo, exhala y baja brazos. Regresa al wuxi. Abrimos ojos, hacia pulmones, dibujan círculo, inspira, exhala, mano izquierda, hacia la izquierda, vamos a mover las manos como las nubes, bajamos. Llevamos hacia la derecha, vamos hacia la izquierda, suave, moviliza energía, movilízala. La mano inspirando y exhala hacia la izquierda,
Inspira. Y ahora lleva tu mano izquierda hacia tu muslo izquierdo. Sube tu mano derecha. Vamos hacia la derecha. Inspira. Inspira. Despacio. La mano derecha va por debajo. La subimos hasta la altura de los hombros, en el lado izquierdo, y nos vamos hacia la derecha. Baja. Y ahora vamos a mover las dos manos. Baja la mano derecha, sube la mano izquierda y nos vamos hacia la izquierda. Cuando estamos en la izquierda, baja la mano izquierda, sube la derecha y nos vamos hacia la derecha. Despacio, no hay prisa. Entendido, me quiero equivocar. No le de miras. Porque si no, como haber estudiado. No pasa nada. Brazo izquierdo, derecho, perdón, subimos brazo izquierdo, postura del árbol, inspira, exhala, cerramos de nuevo ojos, siente, percibe todo el movimiento, todo lo que estás generando en tu interior, siéntelo ahora. Percibe cómo toda tu energía se está movilizando, cómo tanto tu lado yang, tu lado yin, están en completo movimiento. Vamos a abrir los ojos. Vaciamos pulmones. Círculo, inspira, exhala, mano izquierda en cadera, mano derecha empezamos a dibujar círculos, inspira, exhala, es un gran círculo, inspira, dibuja un círculo con tu mano, con tus dedos. Inspira. Y ahora, en el interior del círculo, dibuja una S. Y sube. Inspira y dibuja círculo. Dibuja círculo. Ahora cuando subas, dibuja otra S en su interior, hacia la derecha, hacia la izquierda ahora, y ahora arriba círculo, arriba círculo. Arriba círculo. Y lleva tu mano derecha, suelta mano izquierda, lleva tu mano derecha en la cadera y empieza con tu brazo izquierdo, círculo. 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 Y la próxima circunferencia dibujamos la S. Arriba.
vamos a subir la mano arriba, dibujamos otra vez la S. Hacia la derecha, hacia la izquierda, arriba, 1, arriba, 2. Arriba, suelta mano derecha. Brazo izquierdo al lado del cuerpo, cierra ojos. Abrimos ojos. Expira. Un gran círculo. Inspira, empuja con tus piernas. Une tus manos. Exhala. Hasta la altura del pecho. Suelta. Inspira. Exhala. A esta altura, corazón. Suelta. Por tercera vez, inspira. Suelta. Lleva las manos hacia adelante. Manos en el tantia. Cerramos ojos. Escúchate, siéntete, percíbete. Compara cómo te sientes ahora a cómo estabas cuando hemos empezado la sesión, la clase. Sigue con los ojos cerrados. Sigue observándote.
dibujar una sonrisa. Vamos a hacer una inspiración muy profunda, sin abrir todavía tus ojos. Al exhalar, dejamos caer brazos. Volvemos a inspirar profundamente. Retenemos aire y al exhalar parpadeamos, abrimos ojos. Pasamos el peso, la pierna derecha, pierna izquierda. Juntamos.